Dedicándonos a una primera tarea y es haciendo un ejercicio de articulación y de engranaje. Todos los secretarios, por supuesto, son nuevos, no solo en el ejercicio del cargo, sino muchos de ellos nuevos en el ejercicio de lo público. Gente muy joven, entonces el engranaje no ha sido fácil, pero creo que ya han ido cogiendo el hilo y las cosas van funcionando. Pero cuando tienen un alma que muestra que le gusta el servicio y que no tiene ánimo de venir a hacer cosas mal hechas, es más fácil las cosas y por ahí vamos trabajando bien. La segunda gran tarea ha sido encontrar recursos. El municipio se encuentra en una situación financiera muy, muy débil. Ustedes ya lo conocen muy bien, hemos hablado de ello hasta el cansancio. Yo ya no voy a repetir los mismos problemas que tenemos, sino cómo estamos solucionándolo. Hemos encontrado unos recursos, hemos hecho una ingeniería financiera, hemos hecho gimnasia financiera, como se dice, y hemos hecho reingeniería de proyectos para lograr que muchos proyectos suelten algunos recursos, impactando inclusive mucho más, pero articulando muchas secretarías. Hemos encontrado recursos del balance, y es así como la semana entrante vamos a presentar ante el Honorable Consejo un proyecto de acuerdo donde encontramos ya los recursos para financiar todos los recursos de funcionamiento que le hacían falta al municipio. Así que los maestros ya tienen la plata para funcionar el segundo semestre porque no la teníamos. Y hablo de los maestros de artes y los maestros de educación física. Los tesoreros de los colegios, el aseo para los colegios no estaba, ya conseguimos todos esos recursos. No teníamos plata para casas de la cultura, ya tenemos los recursos para casas de la cultura. Y así sucesivamente hemos venido encontrando toda la plata. Y con un ejercicio un poquito más fuerte, logramos encontrar unos pocos recursos para meterle al programa de gobierno que hemos presentado a la ciudad y empezar a cumplir con muchas cosas que prometimos. Es así como el 17 de febrero, si no me falla la memoria, empezamos con el lanzamiento del programa de gobierno en la calle y empezaremos a ir a los barrios a atacar los problemas con contratos ya hechos para ir a arreglar las vías, los parques, los escenarios deportivos, los colegios, visitar los centros de salud, con el programa de médico en casa, con el programa del policía del cuadrante y una cantidad de programas sociales que fue lo que nosotros dijimos en campaña que vamos, con el que pensamos atacar toda la problemática de la ciudad. Aparte de eso, nos hemos dedicado este mes también a revisar la estructuración de unas entidades que, como yo ya bien lo he dicho y toda la ciudad ya lo conoce, creemos que deben ser revisadas para ver si la parte legal nos permite liquidarlas o simplemente transformarlas. Y esas entidades ustedes ya las conocen y ese trabajo va muy adelantado. Tiene expertos desde el punto de vista jurídico y financiero trabajando en el tema. ¿Ya ha habido un avance, por lo menos incluso ante el gobierno nacional, particularmente frente a la Superintendencia de Servicios Públicos, con lo de Aguas de Manizales? ¿Hay una respuesta también de ellos? Frente a esa respuesta, ¿qué le queda a usted, digamos, de interpretación y qué hacer, digamos, con Aguas de Manizales y ese tema de lo del cobro, no de la tarifa? Miren, la Superintendencia no nos permite bajar el cargo fijo ese mes, no importa, no lo bajamos, pero por otro lado se lo compensamos a la gente. Yo no voy a permitir que esto se vaya de injusticia en injusticia porque la ley no lo deja. No me lo dejan bajar por ahí, lo bajo por otro lado. El municipio es autónomo en muchas cosas, así que esos 5.000 o 10.000 pesitos que cada usuario no tenía que pagar y se los cobraron, yo se los voy a bajar por otro lado. ¿Pero lo hacemos o lo hacemos? ¿La interpretación que le queda a usted después de escuchar al ministro frente a los anuncios que hizo en este foro? No, muy contento. Lo primero es que sobre la oferta institucional del Ministerio del Interior, el municipio de Manizales en este mes ya presentó